Carlos, bueno, tú eres un hombre de palabra. Yo creo que soy que tengo palabra. Yo cuando digo una cosa, yo la cumplo. Hay veces que soy un poco olvidadizo, tengo que reconocerlo. Bueno, entonces que se me olvida la cuerda, no quiere decir que no tenga palabra. Te damos un anillo y te lo ponemos en el dedo equivocado. Y entonces ahí no se te olvida las cosas. Oh, sí. ¿Verdad? Hay mucha gente que hace eso. Exacto. Sí, sí, exacto. Eso me habían dicho también. Para que si no se te olviden las cosas. Sino... Sí, si alguien tiene por ahí la excusa de que se me olvida. Mira, lo voy a vender, un anillo de diamantes. Por allá, un anillo de diamante lo voy a ir a empeñar. Así que me volví rico, Clara, gracias. Gracias por darme el anillo Clara, este. Que calladito te lo tenías. Sí, señor, mira. Con anillos de diamante y todo. Ajá. Y le di a él el de diamante. Mira, entonces ya tú sabes. Mira, entonces ustedes se cambian los anillos de dedo. Ajá. Y ahí ya usted sabe. Donde no acostumbra a ponérselo. Aquí. Las alhajas de Clara. Sí, señor. Y entonces si hace así es que va a cumplir. Wow. Mentira, ahí no pasa nada. No, pero eso va esto, a hacer que sea un hombre de palabra. El tema es eso hoy, que si la palabra que damos vale. Todavía en estos tiempos, ¿tú crees que...? Anteriormente, el dar la palabra, tú no tenías que firmar absolutamente ningún papel. Hoy por hoy, pues si usted no firma el papel, la palabra no vale, sino las palabras se las lleva el viento, y eso es lo que se dice. A mí me firmas aquí porque si no, eso no vale. Uh-huh. Puede ser compromiso, puede ser una reunión, simplemente, mira, te doy mi palabra que voy a estar ahí. Exacto, seguro que yo voy a estar. Y no está, o seguro que te voy a pagar ese día, ¿viste? Bueno, si tienes confianza con la persona y tú la conoces, con la palabra yo creo que bastaría. Ahora, si es una persona con la que no conoces y tienes que hacer algún tipo de acuerdo, sobre todo para un tipo de servicio que le vayas a brindar o algo de eso, yo creo que debe haber algo por escrito. Sí, es que se ha perdido la confianza, sí, definitivamente, en lo que es la palabra del ser humano, en la palabra del hombre. Anteriormente, tú hacías un compromiso y eso era. Sí, yo creo que la palabra vale es tan potente como una guerra de misiles. ¿Por qué digo esto? Porque bien o mal dicha la palabra puede desatar una revolución. Tú dirás, tú tienes palabra, tú eres una mujer de palabra. Yo sí. Cuando dices veces, algo lo cumples. Claro, a lo cubano a veces decimos. ¿Qué quiere decir eso a lo cubano? A medio de la mañana nos vemos y me preguntan. Bueno. Americana, bueno, ahora cubana. Pero de que va, de que te aparece, te aparece. No, sí, no, no, sí, pero sí, no. Sí. Modestia aparte, yo tengo palabra. Hasta ahora he tratado de cumplir 100% lo que digo, sí. Yo creo que eso es algo que eso debemos. Es lo único que va a hacer que el mundo se mantenga constantemente. A tiempo. Exacto, así la palabra es lo que va a hacer que el mundo se mantenga todo el tiempo bien funcionando, en función correcta, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Si las personas logran tener buena palabra, no va a haber problema de ningún tipo, pero de eso estamos escaseando en estos tiempos. Sí, habla muy bien de ti. Cuando tienes buena palabra, tienes buen quedar, las personas saben que eres una persona responsable, uh-huh. Es sinónimo de responsabilidad, de que acatas tus obligaciones, es que tú me dices. No, pero hoy por hoy yo le he perdido la fe a muchísimas personas que anteriormente me han dado su palabra y no han cumplido ni conmigo ni con las actividades que había que hacer por la comunidad, pero definitivamente, como decía Mari, no, yo tengo un listado así de largo. Uy, Dios mío. Lo puedo nombrar, nombre y apellido, Rita Saco. Ahí va una, que quedó el fin de semana pasado que iba a estarme visitando. Ay, tengo una lista muy grande, pero vamos a ver, te hiciste un reportaje que es muy interesante. Sí, definitivamente la falta de credibilidad ha hecho al ser humano más desconfiado. Por eso vamos a ver lo siguiente. Ese sí que es un hombre de palabra. Casi ya no se escucha a nadie decir eso hoy en día, ¿verdad? Lo cierto es que los hombres y las mujeres de palabra están bastante escasos. ¿Te has detenido a pensar cuánto vale lo que dices? Muchos opinan que para sobrevivir en este mundo competitivo es necesario mentir, decir medias verdades, romper contratos y dejar esperando a las personas. No le dan mucha importancia a cumplir su palabra. Total, desde que inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Sin embargo, los que razonan así tienen una forma de pensar un tanto limitada. A largo plazo, estos hábitos te hacen ganar la reputación de ser una persona irresponsable, insensible y tramposa. Y la verdad es que eso no te ayudará en ningún ámbito de tu vida, sea profesional, familiar o social. Tienes el arma más poderosa para cambiar el mundo, tu palabra. El valor de esta va en cumplir sus promesas,
Así que ponga manos a la obra y cambiemos el mundo. Carlos y Clara, vamos a poner manos a la obra, dame la mano y a... ¿Cómo vamos a hacer? Manos a la obra y a cambiar el mundo, vamos no, a poner no, personas no, porque de no palabra. Le dices eso. No, tú, ustedes la saben gente que... de mal quedar, no, la gente no. Que queda mal. Ay, hablando de la gente de mal quedar, saludamos ay, al Dios. Señor Charlie Miranda, saludamos al señor... ¿Cómo? Los está tirando al medio, ¿por qué? No, simplemente para que observen hoy este reportaje y vean lo importante de la palabra. No, yo no estoy diciendo estamos que quedaron el segmento mal, es simplemente que, yo... que como que vamos a enviarle el mensaje de dejándole García a todos nuestros políticos, vale. no solamente a ellos, empezamos por ellos, pero tenemos alcaldes, gobernadores, tenemos senadores, si se trata de políticos, imagínate tú. ¿Dónde va la palabra de ellos? Eso cuando salen a un meeting e inmediatamente ya tú sabes que todo lo que está saliendo por esa boquita es una detrás de otra y tú dices yo creo que los primeros responsables somos nosotros mismos desde la casa, porque como bien hemos dicho la enseñanza de los niños comienza en la casa, en la escuela. Si tú tienes y a buena partir educación, de ahí, exactamente, somos nosotros palabra. En la casa. Bueno, digo nosotros porque en este caso cuando yo tenga hijos voy a ser así porque yo no tengo, pero los padres que tienen hijos, la enseñanza viene desde la casa. Ustedes tienen que enseñarle a los niños que la palabra vale. Vámonos a la calle, sí, señores, que también tenemos lo que usted opinó ¿qué sobre dice la este gente? Tema. ¿Existe todavía las palabras con gente con buenas palabras? Vamos a ver. Sí, creo que sí tiene valor, pero depende mucho de la educación que te den desde niño. La palabra, ¿cómo que no? Yo soy educado donde la palabra está ante todo y el hombre tiene que tener palabra para todo. Por lo menos en mi caso como hombre, Israel Crespo. Bueno, la palabra tiene bastante valor. Por lo menos cuando yo me criaba, a mí me enseñaron, mi papá me enseñó que la palabra sí es bien importante y si uno tiene palabra tiene que cumplirla, sobre todo. Y tú sabes, yo sí creo que la palabra tiene bastante valor. La palabra, bueno, según de la persona que venga y la persona que sea. Bueno, hay que ver la palabra. Puede ser que los políticos tengan o no tengan palabra. Aparentemente, algunos de ellos no tienen palabra. Sí, pero nuestra gente sí tiene palabra. La gente sí. Es que y sobre todo nosotros los hispanos, los latinos, nos han criado de esa forma de que nuestra palabra es nuestra palabra. No podemos quedar mal porque es nuestra educación, demuestra quiénes somos. Los principios que nos inculcan nuestros padres, etc. A mí etcétera. Me encanta esa utopía de la cual tú estás hablando, porque no, muchos porque de los hispanos y de los latinos, perdóneme, porque... Es parte de nuestra cultura, Clarita. Conmigo, en serio. Sí, pertenecía a nuestra cultura, pero tenemos que reconocer que eso se ha ido perdiendo en el camino. Desafortunadamente. Exactamente. Sí. Entonces nos vamos también a poner un campo de flores. Los hispanos hemos perdido la palabra en el camino. Te doy mi palabra que voy a estar ahí. Palabra todos tenemos. Ahora, el valor de demostrar la palabra, muy pocos la tienen. Eso habría que verlo. Muy bien decidido. Quizás se han confundido aquí con otras personas, con la tecnología moderna. Entonces, la vida que vamos tan agitada, hay veces que nos deja tener la seriedad que debiéramos darle a nuestra palabra cuando decimos algo. Óyeme, porque voy a estar ahí, porque sí, porque te lo garantizo que voy a estar ahí. Y quizás seguro que te voy a mandar el dinero este fin de semana. Exactamente. Carlos, mañana te espero allá en el restaurante. ¿A qué hora vas a llegar? ¿Ahora cubana o americana? Si tú me dices, sí. Lo que sí tenemos que aprender a decir es que cuando no podamos hacer algo, señores, no digan que sí para después no ir. Así es. Si ibas a decir sí, es sí, si no es no. Para que tengas buena palabra. Correo. ¿Sí? Pero como que lo lleva un burro a pie porque definitivamente no llega. No llega. Exactamente. No, pero hay que tener palabras, señores. Si prometen algo, si dicen algo, pues hay que cumplir con lo que uno está diciendo, ¿verdad? Hay que quedar bien, porque la palabra deja mucho que desear sobre nuestra educación, sobre quiénes somos. Así es. Bueno, amigos, y no nos queremos ir sin antes darle las gracias a Acuarela y Vend por estas magníficas flores y decoraciones que día a día pues nos hace llegar Acuarela y Vend, la señora María de Portillo. Vean, para que ustedes puedan hacer un presente de altura. Ahí tienen todo.
Acuarela y Ben María de Portillo. Y recuerda que nos pueden enviar todos sus, sus comentarios a través de info@buenosdiaslatino.com y también de seguirnos en nuestras redes sociales para que ustedes puedan ver sus segmentos favoritos nuevamente. Que nos falten los cumpleaños, las bodas, todo, los todo. Divorcios. Todo. Fiesta, hasta los cuernos. Su barbecue, sí. Su fiesta en la discoteca, etcétera, que ya la sabe. Bueno, nosotros nos vamos, pero ustedes disfruten de este espectacular show, Los Magos del Balón. Hasta mañana, amigos. Bye, bye.